Bueno, hoy les voy a hacer la receta de agua de avena. Aquí tenemos una taza de avena de las hojuelitas. Aquí tenemos 2 cucharaditas de azúcar, una cucharadita de canela molida, una lata de lechera, una lata de leche evaporada, vainilla. Vamos a ocupar lo que es una tapaderita de vainilla. Y aquí tenemos 2 litros y medio de agua. Con esto vamos a licuar la avena. Vamos a poner todo en la jarra, que es la avena por completo, la canela y el azúcar. La cucharadita de vainilla, que viene siendo una tapaderita. Ahí está, déjenme la vuelta así para que lo miren bien. Y la vamos a licuar con agua. Con la mitad de agua que les había mostrado, vamos a licuarla. En la lechera no se la vamos a poner toda porque le pusimos 2 cucharaditas de azúcar, pero ahí la vamos a ir viendo. Vamos a licuar. Déjenme. Ahí está. Déjenme. Ahora vamos a licuar. Aquí mismo le vamos a echar la lechera. Vamos a ponerle media lata porque le pusimos azúcar. Y la leche del clavel. Y miren, así quedó. No la voy a colar, no es necesario de que la cuele. Si se fijan, no quedó cascaruda o yejuda por la avena. Al contrario, miren. Quedó como un agua de horchata. A esta también se le puede poner arroz incluso, ¿eh? Ahora vamos a vaciarla aquí en la jarrita. A ponérsela toda y vamos a ponerle poquita más agüita acá. Miren, yo no le voy a poner hielo porque pues por mi cesárea, ay perdón, mi cesárea, por mi cirugía no puedo pues no puedo enfermarme, ¿verdad? No me puede gripa ni nada, entonces así me la voy a tomar yo. Queda muy rica esta agua de avena. Muy rica, ya pues ustedes le agregan hielo, más canela, a mí me gusta así, que no salga muy concentrada de la canela ni nada. Entonces, pues espero y les haya gustado esta receta. Mañana, primero Dios, voy a hacerles otra receta que sí me pueda pues andar así y no acercarme a la lumbre, esto no necesito de lumbre. Entonces, miren, quedó muy rica, ya nomás la servimos en un vasito para que miren. Déjenme la sirvo en un vasito. Y no le puse la otra, el resto de la lechera, no se la puse porque pues ya estaba, se me hizo bien de azúcar. Pues así quedó y así nos la tomamos. Quedó muy rica la agüita. Y claro que ya con hielo pues más refrescante queda. Espero les haya gustado y si les gustó ya saben, denle like, compartan el video, compartan la página y suscríbanse a mi canal en YouTube de Cocinando con Antonia Lozoya. Y muchas gracias a todas las personas que me han preguntado cómo sigo, cómo me encuentro de salud. Ya estoy un poco mejor, gracias a Dios. Y también a las que me han criticado. Que porque no me he visto bien, que porque siempre estoy sentada y me estoy grabando yo, pues y a las que ya saben, pues es por mi operación, no puedo durar mucho parada ni andar trajeteando mucho, por eso ya las recetas las grabo así. Y esta pues como no voy a durar mucho aquí parada, ahorita voy y reposo, entonces les voy a ir a estar haciendo recetas así, mañana les voy a hacer un pay de queso para que estén al pendiente.
Y pues muchas gracias a todas las que me mandan mensajes y las que me han ayudado y que me han mandado un mensajito de cómo sigo y todo. Se los agradezco con mucho, de mucho corazón. Y reproduzcan los videos, te dejen que se acabe el comercial y sigan viendo el video. Con eso me ayudan mucho, más que suficiente. Muchas gracias a todos.